Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a estar introduciendo el concepto de superficies diferenciables y, pues bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa de lo que vamos a estar construyendo los conceptos? Es justo el concepto de curvatura gaussiana y curvatura media de una superficie diferenciable, ¿no? Entonces, ese es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Entonces, vámonos de una vez al pizarrón y continuemos. A ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Ok, entonces vamos a hablar sobre superficies diferenciables. Entonces, cuando hablamos de superficies diferenciables, nos estamos refiriendo, al menos en esta parte del curso, nos vamos a referir a subconjuntos de R3, ¿no? Un subconjunto de R3 es una superficie diferenciable para cada punto P en S existe una función phi que va de un abierto, llamémosle V en R2 a un conjunto U en S, tal que de entrada B es abierto, U es de la forma B delta P o P delta, no sé cómo lo prefieren. B delta, P delta, intersección S. Es decir, es una bola abierta centrada en P con radio delta, intersección S, ¿no? Es un abierto con la topología relativa, ¿no? Entonces, y se cumple que phi es diferenciable existe phi inversa que va de el abierto U al abierto B. Y es diferenciable la diferencial de phi en un punto tiene rango maximal. ¿No? La diferencial de phi en P es una transformación que va de R2 en R3. Entonces lo que le vamos a pedir en este caso es que tenga rango 2. ¿No? Entonces su imagen va a ser un plano
al cual vamos a llamarle plano tangente. Eso vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Y la idea es entonces que tengamos una cubierta con estos abiertos, tengamos una cubierta para toda la superficie, ¿no? ¿Qué características va a tener? Entonces, de lo que estamos hablando es que vamos a tener un sistema, o bueno, de entrada, el par phi con U es llamado sistema de coordenadas o coordenadas locales, coordenada local. Estas coordenadas locales, lo que quisiéramos es tener una, o sea, tenemos una de estas para cada P, ¿no? Entonces quisiéramos hacer una, un sistemita para cada P en S, que cuando tomemos la unión de los UPs, obtengamos a toda S, ¿no? Entonces vamos a cubrir con estos conjuntos abiertos relativos a S, pero además en cada uno de esos abiertitos tenemos una función biyectiva, localmente biyectiva, diferenciable con inversa diferenciable, y entonces en cada uno de esos pedazos vamos a tener una equivalencia geométrica local con un pedazo del plano, ¿no? Entonces, ese va a ser, decimos, localmente euclidiano. Euclidiano. Lo que estamos queriendo decir es que para todo P en S existe un abierto que contiene a P, o abierto en S con la topología relativa, que después vamos a hablar un poquito sobre topologías. Ahorita pensemos nada más que es un abierto de R3 intersecando a S, ¿no? Entonces, relativo. En ese if biyección bicontinua al menos, ¿no? Decir es un homeomorfismo. Ok. Entonces, si es localmente homeomorfo a un pedazo del plano, entonces ya lo armamos, es una cosa localmente euclidiana. Y la otra condición se llama la condición de compatibilidad. Entonces, fíjense que ya lo que estamos diciendo es, tenemos aquí, digamos que estamos en R3, ¿no? Y tenemos para cada punto un abierto que proviene de un abierto en R2, ¿no? Este abierto proviene vía una función phi y podemos determinar una función que le sirve como inversa. Pero podría ocurrir que tengamos otro abierto por acá que lo contiene y podemos determinar una función alrededor de un abierto que podría ser distinto al original, que también me parametriza la función, ¿no? Digamos con una que también parametriza la superficie. Entonces, digamos con una psi y sub psi inversa. Entonces, en la intersección de esas dos vecindades abiertas relativas,
yo voy a tener dos formas de describir a la superficie. Y lo que le vamos a pedir es que de alguna forma esas dos maneras de describir a la superficie sean equivalentes, ¿no? Sean compatibles. Entonces lo que vamos a hacer es que si tomamos, por ejemplo, la phi seguida de psi inversa, esta es una función que va en abiertos de R2, ¿no? Lo mismo la función phi inversa seguida de psi, ¿no? Estas dos funciones se llaman cambios de coordenadas. Y lo que le vamos a pedir es que exista la diferencial de estos cambios de coordenada en cualquier punto y que sea no singular. Si es no singular, entonces la otra función, que si ya se dieron cuenta es la inversa de esta, también va a tener bien definida su diferencial, ¿no? Esto nos lo da un resultado de cálculo. Si tenemos una función diferenciable cuya diferencial no singular en un abiertito, entonces en ese abiertito tenemos garantizada la existencia de una función inversa que también es diferenciable, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que los cambios de coordenadas son difeomorfismos. Entonces podemos refrasear nuestra... Y es importante esta parte porque en realidad cuando probemos que algo es una superficie, no vamos a probar pasito por pasito, sino lo que vamos a probar es que ese es una superficie si existe una cubierta localmente euclidiana. Con cambios de coordenada se les llama C infinito compatible, ¿no? Entonces pues vamos a hacer eso, ¿no? Entonces un ejemplo trivial, digamos el ejemplo cero, es un plano, ¿no? Entonces un plano, digamos que pase por acá, es una superficie diferenciable. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pararnos en este punto. Vamos a construir un abierto relativo, aunque en este caso se va a ver una cosa como así, como estirada. Y lo que podemos hacer es que podemos identificar el plano XY con R2, ¿no? Y entonces podemos dar un difeomorfismo que sea únicamente la proyección y la inversa de la proyección, ¿no? Entonces la inversa de la proyección, digamos, esta es la proyección ortogonal de este plano en el plano z igual a 0,
y su inversa es una parametrización, ¿no? Es trivial construir la parametrización, ¿no? Pero fíjense que esta misma idea nos puede servir si ahora consideramos, por ejemplo, la gráfica de una función diferenciable, ¿no? Entonces, vamos a considerar f que va de R2 en R diferenciable. Y vamos a considerar el conjunto gráfica de f, que son los puntos de la forma x, y, f de x, y. Este es una superficie diferenciable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quién es la parametrización? Entonces, phi de u y b va a ir a dar ¿a quién? Al u, b, f de v, ¿no? Ese es mi sistema de coordenadas. Puedo dar ahí un abierto relativo alrededor de cualquier punto, ¿no? Y lo puedo, o sea, esta misma función me sirve para cualquier abierto relativo. Yo me agarre. Vale. Si yo... Es fácil convencernos de que esto es diferenciable, por un lado. Por otro lado, si yo me tomo cualquier punto psi, eta, lambda en la superficie, ¿cómo voy a construir la inversa? Pues la inversa me va a mandar cualquier punto en simplemente la proyección, ¿no? Como en el caso del plano. Ok. Esta proyección es bien diferenciable, ¿no? No tenemos nada que probar ahí. Y lo único que quisiera ver es que d phi p es una... es una matriz de rango maximal, ¿no? Entonces, ¿quién es d phi p? Pues es la parcial de esto respecto de u, que es 1, 0, parcial de f respecto de u. Perdón. Y lo de abajo va a ser respecto de b, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí termina nuestra labor porque para cualquier elección adecuada de la f, esta submatriz de rango 2 está ahí presente, ¿no? Entonces, cualquier gráfica de una función es una superficie diferenciable. Ahora, vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a probar que la esfera de radio 1 centrada en el origen, vamos a llamar S2, los x, y, z de norma 1, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1, es una superficie. Diferenciable. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues vamos a construir varias funciones que van a formar una cubierta, ¿no? Primero vamos a tomar el abierto en R2 formado por el 0,
1, cruz el 0, 1. Vamos a tomar phi 1, va a ser la función que a x y y nos manda a x, y, raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ok. Entonces, si dibujamos una esferita, un círculo máximo por acá, ¿qué es lo que nos va a dibujar esa función? Este casquete superior, ¿no? Del círculo, y este círculo máximo no lo va a tocar. Entonces, tomamos cosas en el cuadradito unitario abierto. Y va a ir a dar al casquete superior, ¿no? Entonces la phi 1. La phi 2. Sigue. Vamos a intentar tapar esto. Va a ser x, y menos raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Aquí vamos a cubrir únicamente el hemisferio sur. Igual este no lo vamos a tocar. Entonces no hemos cubierto con dos funciones desde el mismo abierto la esfera completa. Tenemos que poner otras coordenadas que van a ser x 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y, que la vamos a pintar de azulito, digamos, es este pedazo. Y el otro pedazo, el otro hemisferio, lo vamos a pintar con phi 4, que va a ser x menos esta cosa. Y, ¿no? Y aún tenemos este punto y su antípoda que anda por acá atrás, que no están tapados por ninguna parametrización, ¿no? Es decir, con esta azul ya cubrimos este círculo máximo, este pedazo del círculo máximo. Y si el otro pedazo lo pintamos con verde brilloso, queda tapado este pedazo de círculo, ¿no? Y estos dos puntos rojos faltan todavía de tapar, y entonces para eso vamos a usar dos funciones que son raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, x y su parienta, ¿no? X y Y, ¿no? Entonces con eso ya tapamos todo. ¿Qué tendríamos que ver? Primero convencernos de que son diferenciables, y que su diferencial es de rango maximal. Pero eso es, ya lo hicimos en el caso general porque usamos gráficas de funciones, ¿no? Aquí estamos utilizando como coordenadas locales a las gráficas de funciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos un traslape entre los abiertos en la esfera asociados al, por ejemplo, a la phi 1 y a la phi 3, ¿no? Son este pedazo azul, la parte de arriba, ¿no? Ese es el traslape. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a construir la inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la phi 1, digamos del xi eta mu o lambda o lo que sea, inversa, ¿a dónde va a ir? Pues esta se va a ir a xi eta, ¿no? Pero la xi, y lo mismo la xi 2, ¿no? La xi 3 y 4, inversas, ¿de dónde provienen? Perdón, aquí sí me tengo que tomar esto de acá, ¿no? Ese rectangulito. Sí. Este, nada más me interesa que la norma sea más chiquita que uno, ¿no? Entonces, ¿estos a dónde se van a ir? Estos se van a ir al xi mu, ¿no? Xi mu. Y la phi 5 y 6, inversa, se va a ir a este eta mu. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, phi 1 seguido de phi 3 inversa, esta es una cosa que va de R2 en R2, y ¿qué le va a hacer a un XY? Pues este me va a mandar XY en este XY raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? Y cuando le aplico la phi 3 inversa, me lo manda a este X coma raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, si hacemos la diferencial de esta función, este, cualquier punto, tenemos la matriz 1, 0, la derivada de esta es menos x sobre este 1 menos x cuadrada menos y cuadrada y menos y sobre raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Observen que como ninguno de estos, y esta función, esta de aquí, esta sí va del 0, 1 abierto, este cruza el 0, 1 abierto, que es donde podemos garantizar el traslape en sí mismo, ¿no? Y entonces garantizamos que esto nunca se anula, y el determinante de esta función en cada p es este simplemente menos y 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, y se puede probar para todos los pares de coordenadas que lo necesiten, y el argumento es equivalente para ver que esto pues nunca se anula en el dominio que estamos usando, ¿no? Entonces, por vía de esto probamos que la esfera es una superficie diferenciable. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es probarlo de otras dos formas. Vamos a describirlo como una superficie de revolución. Vamos a ver lo que es en general una superficie de revolución. Y vamos a usar proyecciones estereográficas. Luego vamos a dar un resultado que va a ser incluso más sencillo esto. Y entonces vamos a cabalgar sobre la esfera para hacernos de una intuición de estos objetos de la geometría diferencial. Pero bueno,
por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.